que la casa pierde. ¿Y por qué tan feliz? ¿Te sacaste el melate? Mucho mejor que su Estercita, 1000 veces mejor. Manos a la obra. ¿Qué pasó, patrón? ¿Es el ISO? Tú no sabes cuánto tiempo he esperado. No, pues así hasta yo estaría contento. Luego, luego se le ve la clase. Ha de ser venezolana o colombiana, ¿no? Sí, serás animal. Vete a trabajar o te corro. Buenas. ¿Ya está abierto este piso de remates? Una vez más, una crisis financiera que tendrá repercusiones mundiales. Los ministros de finanzas del grupo de los 8, con las economías más sólidas, se reunieron para buscar soluciones e impedir un fenómeno de quiebra financiera similar al que vivió México entre 1994 y 1995 y que el mundo entero conoció como el efecto tequila, la más mexicana de las crisis. Y el más mexicano de los bares. ¿Eh? 1994. ¿Cómo resumir ese año? Angel boy. Ganar no lo es todo. Es lo único. Lo único. Ha. Ha.
Just a sure thing. 10 million? Yes, Mr. Rojo. In 10 minutes, we can have the answer. The whole world knows that today is the best day to invest in Mexico. Give me 1 second. Mire, licenciado Tamayo, si yo pudiera, le entraría. Quise poner a mi madre como garantía, pero no me la quisieron aceptar. Sí, a ver, por supuesto. ¿En cuánto están vendiendo a Estados Unidos? No tengo ni idea. Pobre Max. Si nos das todo. 1,000 pesos. Perfecto. ¿Mi madre y mi abuela como garantía? Sí, señor Pankowski. Claro que sé lo que me quiere decir. Que usted está muy cómodo con lo que le deja su cuenta de cheques. Pero dígame una cosa. Si México se está volviendo rico, ¿por qué usted no? Claro. Cerrado. Hola. Hola. ¿Y tú qué haces despierta antes de la hora de la comida? Ay, ¿tú ya me vas a empezar a molestar? Me dormí a las 6 de la mañana. No me digas. Sí. ¿Nuevo romance? No exactamente, es un romance. ¿No? No fuimos nada más a bailar. Con el oficial voy a ir a comer hoy en la noche. ¿Cómo? ¿Estás saliendo con dos al mismo tiempo otra vez? Sí, Mica. ¿Qué? ¿Qué tiene? Ve, el primero es muy inteligente y me llena de información. Ok. El segundo me hace reír como una loca. Y el tercero. Ay, es una cochina. ¿Es ¿Por qué? Mientras no me vuelva a casar, yo soy libre de hacer lo que quiera. Descarada. Samuel, transfíreme el dinero del señor Pankowski. ¿Sí? El que está en tasa fija. Y compra mi Dorex. Ángel, necesitamos hacer la Joe Special. ¿Y cómo cuánto vamos a sacar? 5,000 nuevos pesos. ¿Para uno? Tú llame yo. Esta. ¡Tarán! Bienvenidos. Adelante, por favor. Eso es la verdad. Claro. Pásenme, por favor. ¡Guau! Ahora sí te aventaste, cuñadito. Gracias, cuñada. Y lo mejor de todo es la decoración. Toda es de Ana. Felicidades, Anita. Bueno, todavía faltan algunas cositas, pero... Felicidades, Anita. Gracias. Sí, me gusta mucho, mi hijita linda. Mucho. Es magnífico, José. Pero, ¿cómo le vas a hacer para pagarlo, eh? Ay, abuelo, pues con dinero. Mi papá tiene mucho, mucho dinero. Claro. Eso y una hipoteca a 15 años. ¿De veras? ¿15 años? Mamá, siempre llegamos tarde. Está preciosa. Mamá, me perdí. Perdón. Ay, no, 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 eres el colmo. Pásale, pásale. Gracias, mamá. Ay, qué emoción. Uy, estrenando un departamento. Sí. Ay, qué hermoso. Don José, perdón la tardanza, ¿eh? ¿Cómo está? Bueno, bien, gracias. Les enseño los cuartos. Sí, cuartos, cuartos. Quiero ver el de Anita, quiero ver el de Anita. Ay, tu cuarto. Mira, qué hermosa casa. Hijo. ¿Qué? ¿No estás gastando demasiado? ¿Pero qué otra cosa es el dinero si no es para disfrutarlo? No. Trabajo y ahorro.
Acuérdate, Chepe. Papá, quedamos en que ya no me ibas a decir Chepe. ¿Está bien, don José? Yo quería darles un bono extra de Navidad a las costureras, pero como está la situación en este sexenio, en este cambio de sexenio, creo que no se va a poder. No, está muy difícil. Sí. Papá, esos tiempos ya pasaron. Hoy vivimos en una economía a prueba de crisis. ¿Qué no lees los periódicos? Eso dicen cada 6 años, ¿verdad? Yo no les creo. ¿Sabes cuánto subió la bolsa esta semana con todo y la muerte de Colosio? 5%. Fue asesinato, hijo. Mira, yo no sé nada de la bolsa, pero cuando las cosas gringas empiezan a salir más baratas aquí que en los Estados Unidos, no es buena señal. No es buena señal. Está bien, papá, como tú quieras. Pero eso sí, si no sabes ver la ola, va a ser muy difícil que la vayas a alcanzar. ¿Cuál ola, hijo? La de champaña. ¡Au! ¡Salud! 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 Ay, estoy muerta. Ay, espero que sea la primera y la última mudanza de mi vida. ¡Qué horror! Ay. ¿Qué? ¿Cómo crees, baby? No. Yo nos veo año y medio, 2, máximo, cambiándonos una super casa. Apenas si pudimos pagar. ¿Qué haces? Olvídalo, te dije que estoy cansada. No. No, baby. Una emergencia, esto es muy grave. No está mi lunar. No está. No está mi lunar. ¿Dónde está? ¿Tú sabes dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí está. Sí, sabes dónde está. ¿Qué haces? ¿No estás cansado? ¿Liz? Vamos a dormir. ¿Qué pasó? Tengo miedo. Yo te llevo a tu recámara y te acuesto. No, me quiero dormir con ustedes. Anita, ¿por qué crees que acabamos de comprar este departamentote? Para que estrenes tu propia recámara. Amor, ya déjala, hombre. Es un lugar nuevo que tiene. Vente. Ay, no. Leche de... Chocolate. Mamita. ¡Buenos días! Esquimal, mariposa, Dumbo. ¡Tope borrego! ¿Ya te vas a ganar mucho dinero, papi? Ya, mi amor, muchísimo. Y solo para ti. Esme. Bye. Ah, baby. Si hablan del autofinanciamiento, diles que ya tengo el dinero y que hoy mismo deposito. Ayer me hablaron. ¿Que nos van a quitar mi carro? No, lo que pasa es que les deposité por una cuenta equivocada. Tú no te preocupes, ya está todo arreglado. Campeón, Vidor es vendido y depositado en nuestras cuentas. ¿Le puedes regresar su dinero al señor Pankowski? Ni yo. ¿A quién le has aprendido todo? Solidaridad. Unidos para progresar.
Tras una semana de incertidumbre, el día de hoy el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León protestó como candidato del PRI a la presidencia de la República tras el asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio. Sí, protesto por Colosio, por el PRI, por México. En otras noticias, el mundo de la cultura lamenta el fallecimiento. Me acaban de informar de un fondo de deuda que da el doble de los papeles gubernamentales. Solamente para empresarios como usted. Si me dice que sí, me los autorizan, no hay uno. Excelente decisión, señor Ceballos. No se va a arrepentir. Gracias. Transferes los fondos a la cuenta con terminación 032. Es una orden del cliente, Samuel. A ver, espérame. El licenciado Garcés me ha preguntado por ti desde la mañana. Sí. ¿Si pasas a su oficina? En 3 minutos. A ver, ¿qué parte de discrecionalmente no has entendido, Samuel? Yo manejo esa cuenta, no tengo por qué dar ninguna explicación. Así que me haces esa operación inmediatamente. ¡Para antier! Vamos a ver qué quiere el jefe. Señor, si usted dice que estructura se va a llevar la licitación para las carreteras. La empresa italiana ya amarró los contratos para los puentes. Ahí hay 35 millones más. Por cierto, doctor, sobre el ofrecimiento de los griegos. Ok. Ok, yo veo lo de Malasia. Sí, doctor. Ok, doctor, estamos en contacto. Adiós. Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien, licenciado, ¿y usted? Bien, bien. Todavía no termino de pagar mi divorcio y estoy buscando salón para boda. Bueno, pero no fue eso para lo que te llamé. Fíjate que estuve revisando los movimientos de la empresa y me doy cuenta que tú estás cerrando el doble de operaciones que tus compañeros. Bien, bien, ¿eh? ¿Cómo le haces? Bueno, aplico los seminarios de excelencia que hemos estado tomando, licenciado. Simplemente pienso que las ganancias que le genero a mis clientes son ganancias para mí. Eso es todo. Sí, eso pensé. Lo raro es que me he encontrado muchas irregularidades. ¿Irregularidades? Irregularidades. Mira, no quiero entrar en detalle, pero por ejemplo, esa cantidad del señor Pankowski misteriosamente pasó de estar en tasa fija a comprar acciones y luego regresó a donde estaba. Lo raro es que las utilidades no aparecen reportadas. Bueno, licenciado, aquí hay un error, se lo aseguro. Sí, sí hay un error, José, que te estás pasando de listo. Tomas riesgos y te quedas con la diferencia. No, ¿cómo crees, licenciado? Eso es fraude. Y se castiga con la cárcel. De 2 a 5 años. Ay, mamá. Otra vez las llaves, ma. ¿Hola? ¿Todavía tienes mi pulsera? Bueno. Ángel, ya valió madres. Garcés se dio cuenta de todas las movidas. Vente para acá. José, no, mira, casi no te escucho. Ángel, vente para acá. Así como le podemos hacer para que todo esto cuadre. Mira, ando en Puebla, yo te llamo después. Ángel. Hasta mañana. Cuando usted ordene, doctor.
Buenas. ¿Todo bien? Sí, sí. Todo bien, todo bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Pinche ángel. Lo que hice fue reestructurar la ingeniería, después los remanentes. Ya, y el... ya. ¿Quiénes son tus cómplices? Licencia, que esto es un error. Si los delatas, podemos conseguir que te reduzcan la sentencia. No sé de qué me está hablando. ¿Cuál es la extensión de seguridad? 08. 08. No, licenciado, hablemos. Licenciado. Seguridad. Por favor. Seguridad, fíjense que aquí tengo un güerito bien asustado porque se lo está tragando todo. ¿Ah, verdad? Ven acá, ven acá. ¿Qué pensabas, hijo? ¿Que por siempre podías hacer tranza sin que me enteré yo? No, chiquito. Felicidades. Bienvenido al club. Por eso me veías estirado. Ay, mi yo, contigo fueron leves, ¿eh? Yo me pasé una semana haciendo números, y ya sabes, con los gobitos acá, brillando como perlitas. Chao. Señor. José, ¿dónde estás? Saliendo del edificio. No te vayas. Te veo aquí arriba, en el piso 16. Felicidades. Muchas gracias. Licenciado, le juro que no voy a fallar. Yo lo sé, pero mis socios quieren garantías. Necesito que deposites 5 millones. Ah, si se te complica, no hay problema, ¿eh? Me firmas tu renuncia y una carta en la que te responsabilizas por el delito de fraude. O... los consigues y pasas a formar parte del fideicomiso con el que manejamos las cuentas. Y así, empiezas a disfrutar las ganancias. Tienes una semana. Aurorita, ¿cómo está? No sé si se acuerde de mí, soy José, José Fierro. Tuve el privilegio de trabajar con el doctor por ahí del 94. ¿Ya se acordó? Bueno, no, no importa. Mire, me enteré del nombramiento del doctor. Quería felicitarlo. Me gustaría hacerlo personalmente, la verdad. Sí, sí, por supuesto, yo le mando mis datos y espero la llamada. ¿Cómo no? Muchas gracias. Señores, ¿ganaron su primer millón? José, cualquiera diría que no sabes nada. Los corredores no ganan. La primera gran crisis de los capitales financieros con impacto mundial se remonta a 1929, a lo que muchos le siguen llamando el gran crack y que sigue siendo el paradigma de los modelos de crisis. Señores, quiero brindar por los malandrines del mundo. Recuerden que el mercado cae más rápido de lo que crece, porque el dolor por la pérdida del capital es más intenso que la misión que lo construye. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¡Salud! Te juro que por más que intento, nunca le entiendo nada. Es que es economista, güey.
Joe, ¿dónde andas? ¿Estás fumando? ¿Qué pasa? Nada. ¿Todo está bien? ¿Todo? Todo está bien. Nada, ¿y fumando a las 3 de la mañana? ¿Es parte de tu nueva dieta o qué? Me ofrecen un business buenísimo para invertir y necesito mucho dinero. Penguin, imagina, podemos llegar a tener todo lo que queremos, todo. Pero si ya lo tenemos todo. Ay, Anita, te falta imaginación. Necesito ese dinero, carajo. ¿Por qué no se lo pides a tu papá? A mi papá, ¿cómo crees? Con mi papá no se puede hablar de dinero, ya sé lo que me va a decir. Que deje las finanzas y que me regrese a trabajar con él a la fábrica. ¿De verdad era tan malo? Prefiero el desempleo antes que regresar a la fábrica. Prefiero poner una taquería. O peor, una cantina. Él creció en otra época. Es su forma de demostrarte su amor. ¿Y tú? ¿Tú cómo vas a demostrarlo? ¿Eh? Ay, necesito hablar contigo. ¿Qué pasa? Ven acá, No, porfa. Está bien. Yo, es que en serio necesito hablar contigo. ¿De verdad crees que mi papá se anime? Pues no pierdes nada con preguntarle. ¿Cuánto necesitas? ¿5 millones? ¿De nuevos o de viejos pesos, hijo? De nuevos, papá. Los viejos no sirven para nada. Óyeme, 5 millones de nuevos pesos es mucho dinero. ¿Para qué los quieres? Para un business buenísimo. Y lo mejor de todo es que no tiene pierde. ¿Yo? No los tengo. Y si los tuviera, compraría otra cortadora, o una línea de bordado, o otra de estampado, o uno de estos. Ok, papá, ya entendí. ¿No se te ocurre a alguien? Ah, no lo sé. A lo mejor alguno de mis proveedores y clientes. Por ejemplo, Toño Cordero, el Inge Narváez, el gordo Ramón Zorrilla. Perfecto. ¿Cuándo me contactas con ellos? Inge, el técnico quiere hablar con usted en la sala de máquinas. Parece que de nuevo se desalineó la cortadora. Ya no te desaparezcas tanto, José. Me dio gusto verte. Igualmente, Estercita, cuídate mucho. ¿Supiste que enviudó? No sabía. Ah, sí. Y sin hijos, que le pidan un préstamo. Inversiones, papá. Inversiones. Claro, inversiones. ¿Y de qué se trata el negocio? Estrategias financieras. Estamos creando una cartera diversificada con instrumentos. Bueno, luego me explicas. Déjame ir a ver qué le pasó a la cortadora esta vez. Espérame un rato, no tardo, ¿eh? Sí, papá, sí. Espérame ahí sentadito nomás. Sí, está bien. Del sector financiero nos recuerda el que se vivió en el 2009 cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, consideró inmorales los que se otorgaron a los ejecutivos que crearon los paquetes chatarra llamados subprime y que fueron el inicio de la catástrofe financiera. Yo, deseada. Dime, ¿me das un reposado y una cerveza? ¿Cómo no? Dime una cerveza, por favor. ¿La cabalidad? No paramos la estampida. Todos quieren su dinero ya. No me digas. ¿Y quién no? Ha sido una locura. ¡Señores! Los poetas y escritores piensan que son dueños de la ficción. Error.
quienes en verdad viven de las mentiras son los financieros. Se pasan todo el tiempo apostando su vida a ingresos proyectados sobre supuestos falsos que nos quieren hacer pasar por verdades inamovibles. ¿De acuerdo? De acuerdo. Así me gusta. Salud. Don Ray, usted debió ser filósofo. Lo mismo digo. Dale otro trago, ¿no? He dicho, no hay quien entienda. Nadie. Simón, tiene una cosa atrás. Aurorita. Otra vez José Fierro. Aquí dándole lata para saber a qué hora puedo localizar al doctor. ¿Le pasó mi recado? Muy bien. ¿A qué hora? A las 7. Perfecto. Espero su llamada. Gracias. Túnez. Aquí es Rodrigo Antunes. ¿Quién habla? José Fierro, señor Antunes. Hijo del señor Fierro de la fábrica de ropa. ¿Cómo le va? ¡Ah, Chepe! ¡Claro! ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu padre? Un roble el hombre, ¿no? ¡Joder! Bien. Esa energía que tiene, admirable. Sí, sí. Muchas gracias por preguntar, señor Antunes. Déjeme le pregunto algo. Señor, ¿usted ha considerado la posibilidad de invertir en fondos de inversión? Sería muy interesante. Un empresario como usted. ¿Tu padre va a invertir? El viejo es duro para los negocios. Eso sí, muy trabajador, ¿eh? No, mi papá no invierte, no va a poder invertir no, en este mira, fondo, entonces pero... te agradezco la oferta, Chepe, pero no me interesa entrarle a los negocios financieros. A mí me gustan las cosas que se vean, como mis maletas. Está bien, muchas gracias, será en otra ocasión. Bueno. Gracias. Sárate, Zavala... Sí, bueno. Buenas tardes, don Ramón. ¿Cómo le va? Habla José Fierro. Qué gusto saludarlo. A ver, ¿quién habla? ¿Chepe o Chepito? Chepito. ¿Qué pasó, mijo? ¡Qué milagro que hables! Verá, don Ramón, estoy trabajando en planes de inversión. Y he pensado mucho en usted, en su perfil. Ya sé por dónde va la cosa. Andas ocupando lana, ¿no? Lo que quiero es ofrecerle un atractivo plan de inversión, con rendimientos... A ver, nomás tengo una pregunta, mijo. A ver, ¿tu papá le va a entrar? ¡Claro! Sí, mi papá es el primero que entró. Si la cosa cambia, ¿no? Porque si le entra a mi compadre... Esa fue la primera mentira. Con el tiempo, descubrí que una mentira lleva a otra, y esa a otra más. El dinero, si trabaja para ti, es el mejor esclavo. Estimado. ¿Está piso más que el ministro? Déjeme decirlo. ¿Está dispuesto a dejar la fábrica? Ahora se cierra la transferencia. ¡Yes! ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Es su casa? Era. La nueva es más grande, pero la vieja es más chica. Bueno, a ver, dame eso. No, dámelo ya. ¡Adiós! Es hora de celebrar. Señores... Esto es vida, lo demás son abonos chiquititos. Oiga, Lick, ¿usted cree que si alcancemos el último vuelo de regreso? ¿Hoy? Sí. Si tanta prisa tienes, tómate el primer camión, man. A ver, vamos a hacer un ritual. Toma. Sus celulares, todos sus celulares. Gracias. Se lo pasas de ti, por favor.
¡Güero! ¡Güero, ven para acá! Eso es todo, güero. Eso. Ahora llévate estos para que se enfríen. La próxima vez celebramos en las Islas Griegas. Las Islas Griegas. ¡Salud! ¡Salud! Toma, no me digas que te desayunas una de estas todos los días. Toma. Ándale. La verdad es que a mí ni me gusta. Prefiero el Bacardí. Es la verdad. Lo que pasa es que cuando llegas a un restaurante y gritas... ¡Mesero! ¡Tráigame otra botella de champaña! Todo el mundo te voltea a ver. Y es que para eso es el dinero, ¿no? Para que se vea. Licenciado, ¿qué tan alto podemos llegar? Es... Eso depende de la cantidad de información a la que tengas acceso. José, este no es el país del know-how. Es el país del no-ju. No me metas en problemas, por favor. Mira, no vamos a discutir. Los corriges, por favor, y luego me los mandas. Aquí el que manda soy yo. Tenemos un nuevo proyecto. Aquí está. Un libro para explicarle a los niños por qué se divorcian los papás. Bastante actual el tema, ¿no? ¡Opa!
Otro lujito. Sí, pero este es para ti, papá. ¿Para mí? Ajá, y no tienes que darme las gracias. ¿En serio? No tienes que darme las gracias. ¿De dónde lo sacaste? Digamos que te estoy dando tu parte de las ganancias. ¿Ganancias? ¿De qué? ¿Qué más da, papá? Es tuyo y ya. Llévate. ¿Qué? Si no me puedes decir de dónde salió el dinero, no lo voy a aceptar. Un desconocido confía más en mí que en mi propio padre. Mi papá me da una patada en el culo. En cambio, el licenciado me propone que hagamos negocios. ¿Negocios? ¿Quién sabe dónde y quién sabe con quién? Amor, ya te había dicho que eso fue un asunto de trabajo, nada más. Sí, cómo no. Mira, para que esto no vuelva a suceder y me tenga checadito todo el tiempo, mira lo que te compré. Mira. Tecnología de punta. Sí, mejor. No más. ¿De verdad no hubo golfas? Que se muera tu mamá. Chistoso. Un Mustang 1964, impecable, convertible, accesorios originales, es el de sus sueños. Amor, calma, deja a tu papá en paz. Crece, José. Madura. Ay, ¿sabes qué se me antoja? Saber cómo me fue en el trabajo. Te cuento. Me pidieron que diseñara un libro que les explicara a los niños el proceso de un divorcio. ¿Y transacción financiera? No, José, es un libro para niños. Por eso mejor que aprendan desde chiquitos. ¿Ah, tú crees que el dinero es lo más importante de un matrimonio? De un matrimonio no lo sé, pero de un divorcio, seguro. Pues, ¿sabías que el 70% de los divorcios son porque la pareja deja de comunicarse? ¿O porque meten a sus hijos a la cama? ¿O porque encuentran a alguien a quien quieren más? Anita, ya estuvo bueno. ¿Qué quieres? Tengo miedo. No, está bien, te llevo a tu cuarto. No, tú no, mamita. Y que se quede a dormir conmigo. Después de meses de negociaciones sobre el formato que debía de tener y de quiénes debían de participar en él, finalmente anoche se dio el debate entre los tres candidatos a la presidencia de la República, el primero en la historia del país. El asunto es la estrategia. Con sus deficiencias y con sus carencias. Los buenos guerreros dejan que los demás vengan a ellos y por ningún motivo se dejan atraer fuera de su campo. Ayla, Garcés también tiene ese libro en su oficina. Garcés utiliza la premisa más importante de la estrategia. La información.
Tiene un cuate que le pasa los pitazos. Lo sabía. Lo sabía. ¿Cómo lo sabes? Una operación militar implica engaño. Aunque seas efectivo, aparenta ser ineficaz. Y aunque seas competente, muéstrate incompetente. Ángel, dime. Pues es que vamos a dormir. Los primeros meses, las cosas funcionaron como seda. Había dinero para todos. Una pirámide perfecta. Ofrecíamos grandes rendimientos que solo existían en papel. Y cuando alguien nos pedía dividendos, usábamos el dinero de los clientes nuevos. El mundo era mío. Y lo compartía con Ana, que no se explicaba mis gastos. Yo solo le hablaba de ascensos continuos en la empresa. El dinero compensaba carencias mías y de ella. Bueno, eso creía. Son 6 años sin saber nada de él. Y de la nada se aparece, digo. Es muy fuerte. Muy fuerte. Ana, lo vas a tener que confrontar. Te sugiero que hables con José. Tiene derecho de saber. Yo tengo derecho a mis secretos. Lo voy a intentar, Surya. Considera también platicar con Diego y vivir el duelo. Sí. Sí. Pase usted, señorita. Adiós, ma. No sé si te enteraste, pero cuando te desapareciste, me sentí morir. Me quería morir y me intenté morir. Con 50 pastillas para dormir. Perdóname. Nunca pensé que fuera a pasar algo así. Yo tampoco lo pensé, Diego. Pero lo hice. No entendía nada. Ni una nota. Ni una llamada. Nada. Tuve miedo. Pero en todo este tiempo, nunca dejé de pensar en ti. En tu lunar. Diego. Diego, aunque me ha costado trabajo, sí me he construido una vida. Ponme tú tus condiciones. Lo que tú quieras. Me dueles.
¿No ves? Me dueles mucho. Baby, no sabes cuánto me urgía esta parada técnica. ¿Desperté? José, necesito hablar contigo. Ah, si te urge dinero, pues te lo dejo temprano, entonces... No es dinero. Perdóname. Me siento raro. ¿Otra vez? ¿Que no es cada 28 días? Jefe. Licenciado. Busca el poder. Tiene que comenzar por el dinero. Sí. Aunque a veces la combinación puede salir perfecta. El dinero fácil. Te embriaga más que cualquier droga. Seduce más que cualquier mujer. Esa sí la entendí. No, pues yo también. Ya era hora, ¿eh? Bueno, nos vemos, José. Hasta luego. Chepe, ¿te acuerdas de mí? Me pidió el doctor que te llamara. ¿En qué te podemos ayudar? Babal. Licenciado para ti. Licenciado. Tanto tiempo, ¿no es así? La verdad, prefiero hablar personalmente con el doctor. José, no aprendiste nada. Como le comentaba a Aurorita, simplemente hablo para ponerme nuevamente a las órdenes del doctor. Ajá, ya. Digo, yo ya cumplí. Me merezco una segunda oportunidad, ¿no? ¿Segunda oportunidad? ¿De qué, güey? De usar cierta información que tengo. Específicamente unas fotos que me dejó Garcés. Yo le paso tu recado al doctor. A ver, contéstenme lo siguiente. ¿Dónde se metió el jefe Diego después del debate? Porque la ganó de todas, todas. Y después se hizo ojo de hormiga. Todo en esta vida tiene un precio. Y aunque caro, Diego también lo tiene. ¿Por qué siempre son tan mal pensados? Piensa mal y acertarás. Con los políticos mexicanos nunca puedes confiar en que tengan buenas intenciones, jamás. Así es la política en todo el mundo.
Salud. El doctor. No pensé que aceptara venir. Señores, ahora vuelvo. Yo sé. No seas obvio, por el amor de Dios. Un general jamás declara cuál es su verdadero objetivo hasta que está seguro de poderlo conquistar. Vente, baby. Bueno, ¿y por qué tanto interés por este hombre? Ahora regresamos. No, digamos que este señor es como el pasaporte mágico a la tierra de nunca jamás voy a tener que trabajar. Sígueme la corriente. Doctor, ¿cómo está usted? Soy José Fierro. Mucho gusto. Usted a mí no me conoce, pero yo a usted sí. Ella es mi esposa, Ana Luisa. Encantado. Pero se equivoca. Yo sí lo conozco a usted. Usted trabaja con el amigo Garcés. Él habla muy bien de usted. Lo tiene en alta estima. Yo también lo aprecio mucho. Él es como mi tutor. Todo lo que sé de finanzas lo he aprendido de él. Muy bien, fiel. Trate de aprender todo lo que pueda. Me gustaría hablar con usted. ¿Por qué no me llama el lunes? Hay un asunto que le puede interesar. Claro. ¿Cómo está Anita? Anita, su hija, ¿cómo está? Bien, doctor. Muy traviesa, preciosa. ¿Con la ropa? ¿Cómo le va a su padre? Muy bien. ¿Lo de la próstata? Ya está muy bien, doctor. Muchas gracias por preguntar. ¿Garcés sabe que usted está aquí? Yo no le voy a decir. ¿Usted? No, no, tampoco. ¿Sabe por qué le llamé? Me imagino que usted querría que yo le manejara algunas inversiones. Así es. El dinero es mío, el nombre es suyo. Yo gano el 90%, usted se queda con el 10%. ¿Qué le parece? Muchas gracias, doctor, por depositar toda su confianza en mí. Déjeme explicarle mi filosofía personal y profesional. No, 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 no va a salir con ser excelente porque no se trata de eso. Quiero que me maneje unas inversiones. 5 millones, para comenzar. Vaya a ese lugar. Busque a Babalucas. Es su nombre clave. Él le va a dar el dinero y las instrucciones. Todas mis órdenes las va a recibir de él. Por cierto, tiene usted una esposa muy guapa. Cuídela. Si te tienes que quedar a trabajar, te tienes que quedar a trabajar. No, no te preocupes. Ok, bye. Diego, has tenido el tipo de vida que me hubiera gustado compartir contigo. Quiero quitar la pausa de nuestra vida. Vivir el amor que nos debemos. En este momento estoy dispuesta a correr las aventuras que siempre me he negado. A pensar en mí misma. A ser mujer completa. Escápate conmigo. Prometo cumplir todos tus deseos reprimidos. Aventuras imaginables.
Vuela conmigo. En el viento nuestro amor. México, la novena economía más fuerte del mundo. Salinas es un genio. Me cae que debería de haber reelección. Otros 6 años con este cuate y hasta los de Chiapas andarían en BMW. El subcomandante en un Porsche, ¿no? Está bien, exageré. Pero seguro sí habría bocho y changarro para todos. José, Congelados del Golfo se va a privatizar. La adjudicación se la van a dar a Controladora Mercantil del Sureste. Mete 3 en acciones de la serie CPO y vendes dentro de una semana. Lo haces sin que yo te avise. Dalo por hecho. Ahí estaba yo, sintiendo que había entrado al mundo de los grandes negocios, los que tienen el know-how. Para mí, cada llamada de Babalucas era una dosis de adrenalina. Lo que ganaba en los negocitos que hacía con Garcés y Ángel era una propina comparada con lo que me daba a ganar el doctor. Pensaste en todo. Aquí al lado, el cuarto es tu espacio, tuyo, para que pintes tus dibujos, tu obra, todo lo que tú quieras. Es tuyo, mi amor. Ya es hora de que te quedes en casa todo el tiempo a cuidar, Anita. Ya. Ah, ¿también decidiste eso? Por supuesto. Te va a encantar. Amor, me está yendo tan bien en los negocios, tan bien, que no hay necesidad de que vuelvas a trabajar nunca. ¿Cuánto crees que mide esto? ¿Y si me gusta trabajar? No. José, necesitamos hablar. De acuerdo, yo primero. Mi amor, antes que nada, déjame decirte que hoy te amo más que nunca. Y también que quiero que Anita tenga un hermano. ¿Por qué crees que decidí comprar esta casa? Para preparar la inminente llegada del siguiente heredero de la familia Pierro. ¿Qué te parece? Hacerlas muy felices. Y para celebrar, las invito a comer hoy. Sí, sí, vamos a comer espagueti. Espagueti, sí. Tape. La compró sin consultarme. ¿No te dijo nada? Nada. Llegué, me dio las llaves. Ajá. Me dijo, aquí tiene su casa, señora. ¡Ay, qué emoción! Fer, ¿qué tiene emocionante que tu marido no te consulte nada?
Además, la casa y el departamento están a su nombre, ¿ok? No creas que es tan generoso con el dinero como piensas. Ay, pero no entiendo cuál es el problema. Es un castillo, tú eres la reina. Disfrútalo. Pues sí, pero... ¿Qué? Me quiero divorciar. ¿De José? Pues es el único marido que tengo todavía. Pues eso sí. ¿Y por qué? ¿La verdad? Ajá. ¿Has estado viendo a Diego? ¿Quién te viera, eh? Oh, mira. Ay, ahora te entiendo. Con su regreso me movió todo. Me imagino. ¿Y qué vas a hacer? En su carta de renuncia como fiscal, Mario Ruiz Massieu declaró: el pasado 28 de septiembre una bala mató a dos Ruiz Massieu. A uno le quitó la vida y a otro le quitó la fe y la esperanza de que en un gobierno priista se llegue a la justicia. Los demonios andan sueltos y han triunfado, declaró Ruiz Massieu. Y así se compró. Y al contado. ¿Mm? ¡No mames! ¿Qué? ¡Se está ofertando demasiado! El precio de prácticamente todas las acciones se está desplomando. Anita, ya deja eso, por favor. ¿Sí? Hacer por usted, ah, mira, amigo, lo que pasa es que necesito que me regreses todo el dinero que te di a invertir, todo el capital y además todos los intereses que me prometiste. ¿Estás seguro, señor Zorrilla? Tío, no creo que sea muy buena idea vender en este momento. La baja, ya sabe cómo están las bolsas en todo el mundo. Ey, ¿eso qué tiene que ver las altas y las bajas y eso qué? Nada, yo te di ese dinero para que lo metieras a plazo fijo, ¿qué no? Ah, sí, pero mire. No, pero mangos. Yo necesito que me deposites ese dinero y lo quiero hoy. ¿Quedó claro? A la una lo tiene disponible, señor. ¿Te gustó el espagueti? ¿Cómo te atreviste? Papá. Nunca antes había sucedido algo así. Jamás. Hace unas horas todos aquí estábamos felices y contentos, haciendo mucho dinero, muchísimo. ¿Pero cómo te atreviste a poner en juego mi credibilidad, mi nombre? Porque es un negocio seguro. No tiene pierde. ¿No? Toda la mañana me han estado marcando para pedirme que les responda por un dinero del que yo no sabía nada. Espérame. José, si todavía te queda un poco de vergüenza, te pido que devuelvas todo el dinero que te dieron. No puedo. No se puede, papá. No puedo sacar así de fácil el dinero de un día para otro. Todo, absolutamente todo está invertido. Así que déjame trabajar, por Dios.
¿Quieres platicar? No quiero platicar. Quiero ver la tele, después dormirme. Tuve un día pésimo. ¿Te das cuenta que todos tus días han sido pésimos desde que llegamos a esta casa? Estoy muy estresado. Recibo presiones por todos lados. Pues calma, eso es en el trabajo, ¿ok? Aquí estás en tu casa. Deja las presiones allá. ¿Y con qué crees que conseguí esta casa? Y todos los muebles que hay en ella. Lo que traes puesto, tu cochecito nuevo, ¿eh? Todo con el trabajo y todo para ti. ¿Para mí? Perdóname, se me olvidó que me casé con una casa y con un coche y con ropa y no con una pareja. Ah, sí. Qué sencillo es todo el mundo para ti. Como nada más te dedicas a dibujar tus estúpidos libritos. No son dibujos, ¿ok? Son ilustraciones. Y de hecho, sí, es muy complicado. ¿Qué tan importante puede ser? ¡Son para niños! ¿Te parece poco? Con el desplome de noviembre perdí todo el dinero de los amigos de mi padre. Para poder pagarles tuve que usar el único capital que tenía a la mano. El del doctor. ¿Cocodrilo? No, una bola de plastilina. Ay, pues claro, qué tonta es tu tía, oye. Está bien, pero ahorita ando un poco ocupado. Pues te me desocupas, porque es ahorita, cabrón. ¿Cuánto? Todo. ¿No crees que es muy arriesgado? Si quisiera tu opinión, te lo preguntaría, pendejo. Pásame yo. ¡Ey! Todas las cuentas están en ceros. ¡En ceros!
Ya cálmate, José. Yo soy quien está usando ese dinero. Ay, por favor. Para mañana, quienes hayamos comprado futuros en dólares, vamos a estar desayunando, comiendo y cenando con champaña. No te hagas el que no sabías. Sé que estás teniendo desde hace tiempo tus business con el doctor. Disculpe, licenciado. Pero usted no tiene derecho a usar el dinero de mis clientes. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado! No son tus clientes. Son clientes de Burzimmer. Y a usted se le olvida que yo tengo la libertad de manejar mis propias cuentas. Porque yo cumplo con Burzimmer y con mis clientes. ¡Usted es el que no tiene derecho! ¡Burzimmer no va a ser tu tapadera! ¿O qué? ¿Ya se te olvidó el contrato que me firmaste? Gracias. Pabalucas. Señor. Parece que nuestro amigo José no cumplió la orden que le diste esta mañana. Yo me encargo, señor. Pude ocultarme un tiempo. Para eso, no hay mejor lugar que la Ciudad de México. Uno puede ser anónimo durante meses, pero el dinero es necesario y uno debe recurrir a los amigos.
Con la detención de Raúl Salinas de Gortari, se ha roto una de las reglas no escritas de la política mexicana. La familia de un expresidente es intocable. Se metieron con el que no debían. Como tú. ¿Por qué no te entregas? El doctor te puede mandar matar. En cambio, si te acusan de fraude, pues te amparas y el juicio puede durar unos 4 años. Tiempo suficiente para que juntes el dinero que le debes. ¿Cómo puedes pedírmelo? ¿Piensas estar corriendo toda la vida huyendo? ¿Eh? ¿Joseph? Pasaba de cuentas fijas a cuentas variables sin la autorización de los clientes. Y luego, el monto aportado por los nuevos inversionistas lo utilizábamos para repartirnos las ganancias muy jugosas y si acaso para pagarle a los viejos inversionistas. Por eso, yo podía ofrecer intereses, rendimientos que ninguna otra casa de bolsa, ningún banco podían igualar. ¿Entiende? Sí, entiendo. Lamentablemente, la denuncia que usted está levantando no está tipificada como un delito. Entonces, yo le recomendaría que se acercara a la Secretaría de Hacienda y pues, a ver si procede. Oficial, pase a acompañar al ciudadano. Ya concluyó sus trámites. De la que es, okay. No, pañuelo. Que se aclare esta información que se ha dejado difundir en el sentido de que no hubo un apoyo adecuado o libertad en el trabajo del fiscal especial para investigar a cualquier persona en lo que se refiere al asesinato de Donaldo Colosio. Y igualmente, pero esto por motivo de la mejoría que se requiere en la situación por la que está atravesando la economía, que se reconozca el error cometido en la devaluación de diciembre. Sí, la Secretaría de Hacienda. ¿Cuánto me costó tu pendejada? A ver, estaba todo armado. Si hubieras comprado los dólares, ahorita estarías en Europa con tu mujer y tu hija. Y mírate. Te voy a proponer un negocio. Nos vas a firmar unos papeles. No como los que le firmaste a Garcés, otros. Muy diferentes. Y nosotros te vamos a proteger. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta la vida de tu esposa? ¿Y la de Anita? ¡Con mi familia no se mete! ¡Ese es el trato! No. Me vas a entregar la información que tienes. Me vas a regresar mi dinero, claro. Y nos vas a firmar unos papeles donde declaras que eres responsable del desvío de fondos. Y nosotros te damos protección. ¿Los papeles para Hacienda, doctor? ¡Qué gran virtud! Eres sorprendente. Gracias. Firma todo lo que te diga. Vas a ver que entre socios todo se puede arreglar. Además, en el centro de readaptación la vas a pasar muy bien. Hay gente muy importante, digamos, que la crema innata del mundo financiero del país. Firma, firma. ¿Quién iba a decirlo?
Firmar era uno de mis grandes placeres. La poderosa. La mano cada vez más suelta. Y ahora, firmaba una confesión por delitos que otros habían cometido. Pasé muchas navidades lejos de mi familia. Ana Luisa me pidió el divorcio. Mi ambición no me dejó ver cuándo fue que la perdí. La tumba de mi padre la conocí en el nuevo sexenio. Su sentido común me salvó de tener que pedir limosna y me dejó este bar. El efecto tequila. Los economistas somos expertos en predecir el pasado. Jefe, ¿cómo le hacemos? Déjame, José. Déjame. Un Ray. Es tarde. Tiene que despertar. Afuera del efecto tequila. En 15 minutos. Esta es mi bola de cristal. Con ella puedo predecir tu futuro. No es necesario que me lo prediga, don Ray. Porque ya lo conozco. Es hora. Estercita, pásame el teléfono que se está cargando, por favor. Chepe, José, no sé si voy a poder. Pero es fácil, Estercita. Siéntate. Primero marco, ¿te acuerdas? Luego contestas, le aprietas aquí, luego aquí. Y ya está, se queda grabando. Y si no, aquí está Simón. Suerte. Josep, ganar no lo es todo. ¿Mm? Es lo único. Me gusta recorrer esta ciudad de noche. Y si es con un amigo, mejor. ¿Que ya no somos amigos? Alguna vez lo fuimos. El rencor no construye. El perdón es mejor consejero. Doctor, ni rencor ni perdón. Yo lo que quiero es recuperar lo que perdí. Y según mis cuentas... Ahora eres bueno para los números. Porque según mis cuentas me sales de bien. Millones me hiciste perder por tu pendejada. Años para recuperar lo que se pudo ganar en unos días. ¿Y la casa que perdí? ¿Y el préstamo de mi padre? ¡Y mis 6 años de cárcel! ¡Eso lo cuenta! ¿Y crees que con eso vas a pagar todo lo que yo perdí? Suerte que estás vivo. Que los demás no eran tan pendejos como tú.
Doctor, no me obligue a utilizar lo que tengo contra usted. ¿Me amenazas? ¿Y qué vas a hacer? ¿Denunciarme? No sirve de nada. No han podido con gobernadores, magnates, líderes charros. Y es tu palabra contra la mía. ¿A quién le van a creer? Yo aproveché a mis amigos del gobierno y compré dólares. Luego devaluaron el peso. ¿De qué me van a acusar? ¿Que usé información confidencial? No fui el único, ¿verdad, chiquito? El error de diciembre no lo inventé yo. Y pasé una Navidad hermosa. Si eso es un robo, bueno. Técnicamente es fraude. Tráfico de información privilegiada, doctor. Sí, pero ya prescribió. Es historia pasada. Ni la partida secreta se puede investigar. Mira, Chepe, para que veas que no tengo memoria, te voy a proponer un negocio. Tengo un dinero que no lo puedo meter al banco por las leyes actuales. No, no sé si quiera regresar a las finanzas. No estás entendiendo. No es un negocio financiero. Es efectivo caliente que lo puedo enfriar en tu efecto tequila. No voy a aceptar. No es opcional. El que es amigo mío una vez, lo es para siempre. Babaluca será el enlace. Como siempre, tú y yo no nos hemos visto. A Garcés le gustaban las fotos y las conversaciones. Por eso tuvo ese accidente fatal, muy lamentable, por cierto. ¡Lo mandó a matar! Chepe, no digas así una cosa tan fea. Mejor digamos que la virtud de Babalucas es obedecer órdenes que nunca le serán dadas. A la redacción nos ha llegado una interesante grabación que pone al descubierto los negocios turbios del recientemente nombrado director de adquisiciones de Cesorapa, el doctor Pérez Salgado. Vamos a escuchar un fragmento. ¿Y qué vas a hacer? ¿Denunciarme? No sirve de nada. No han podido con gobernadores, magnates, líderes charros. Es tu palabra contra la mía. Thank you.